Miren, me tuve que esperar porque justo hace una hora el Congreso ya se fue de vacaciones, regresan en enero y no les quise dar chance ni de meter las manos. Pero están ahorita en un claro delito de usurpación de funciones, de abuso de autoridad. Y van a ser denunciados penalmente los diputados del PRI y del PAN. Crearon estos brutos, porque no hay otra palabra más que unos brutos cobardes, un sistema parlamentario en Nuevo León donde el Congreso pone al gabinete del gobernador. O sea, nada más imagínense lo extraviado que tienes que estar de ser diputado del PRIAN. Bueno, este Congreso lleno de trogloditas del PRI y del PAN, por eso se tienen que ir de México y de Nuevo León. Ya requerimos un escarmiento real sobre esta gente del PRIAN, estas ratas corruptas que creen que manejan el Estado, las leyes, el presupuesto. Y que iban a doblar a un servidor para poner a Adrián fiscal, para poner al facturero de San Nicolás de auditor, que iba a darles yo un dinero de un fondo ilegal. Bueno, pues les digo que no, que van a ser denunciados penalmente y van a tener serias consecuencias por votar leyes que ni leen. Y por votar a lo tonto por órdenes de Alito y Marquito, hoy, por votar en consigna, sin saber lo que votan porque no leen, es más, me atrevo a decir que no han escrito un párrafo Word en su vida porque no les da. Hoy están en serios problemas y vamos a actuar hasta las últimas consecuencias porque cometieron delitos penales usurpando las funciones del Poder Ejecutivo. Y les aviso que todas sus reformas se les cayeron. No van a poner a mi gabinete. No me van a quitar el SAT. No me van a quitar la auditoría. No me van a quitar la defensoría. No voy a permitir a Adrián fiscal. No voy a permitir al facturero de auditor superior. Si no lo hice para competir a la presidencia, mucho menos para cumplir sus caprichos y corrupción. No voy a darles el presupuesto. Conforme a la Constitución de Nuevo León, voy a aplicar la tácita reconducción porque no les pienso dar un solo peso al PRIAN porque se lo van a robar para comprar el voto en las siguientes elecciones. No voy a permitir que me muevan el gabinete y no les voy a pagar ningún fondo ilegal porque están suspendidos. Y el 31 de diciembre vence la ley de egresos y cualquier abogado fiscalista sabe que vencida la ley de egresos, todo ese dinero regresa a la tesorería del Estado.